En el mismo tema, el alcalde de Colta dio muestra de agradecimiento por este reconocimiento. Hermel Tayupanda Cubi, alcalde de Colta, fue reconocido por migrantes residentes en diferentes lugares del mundo, quien menciona ser galardonado por el trabajo realizado. Bueno, primeramente un agradecimiento a mi Dios sobre todas las cosas y a mi querido pueblo que han venido pues desde las diferentes ciudades, de las diferentes urbes del país, hacer este deslizamiento de la placa y de reconocimiento pues por la labor, por la gestión, sobre todo por el trabajo honesto, honrado que estamos haciendo todo lo posible para sacar con poca plata, a pesar de tener crisis económica en el país, acá nosotros no hemos todavía sentido esa crisis, con poca plata. Lo podemos hacer muchas cosas, pero haciendo un trabajo honesto, un trabajo responsable. La placa fue colocada a las afueras de la municipalidad de Colta. Sí, por supuesto, ellos comunicaron que van a hacer esta actividad. Yo sorpresivamente acepté y gracias a Dios ellos han colaborado. No es que nosotros hemos dado la plata, estamos gastando. Ellos mismos han organizado esta actividad cultural de venir cada año. Ya son 5 años que vienen siempre estas actividades culturales, tanto en las festividades del Pauca Reymi como Inti Reymi. Ellos están aquí presentes y hoy no ha sido pues dejar por alto hacer un reconocimiento que en vida lo estoy viendo. Este símbolo resalta en la memoria de la primera autoridad, dijo Hermel Tayupanda. Por supuesto, sí, ellos también están muy, muy contentos y van a traer más turistas, más amigos, más familiares, y se llenará la ciudad. Y sobre todo, ver la misma piedra, la roca, la fachada de la casa antigua, eso hace sentir que somos propios de aquí, del Cantón Colta. Bueno, nosotros vamos más bien a hacer la firma de convenios, vamos a hacer para 15 comunidades sistema de alcantarillado: Chancahuán, Bellavista, Gatazo Centro Hospital, Gatazo Pucará, Gatazo Hospital, Bellaví, 15 de agosto, 20 de agosto, Liglic, Santa Rosa de Coyuctús, también vamos a estar en Compañía Obraje, Anita, como total 15 comunidades vamos a hacer el inicio del sistema de alcantarillado.